Pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. La segunda milla. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con el dos. Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 41. Estamos muy familiarizados con ciertas historias de la Biblia. Adán y Eva en el Edén, David y Goliat, el nacimiento de Jesús en Belén, el hijo pródigo, la resurrección de Lázaro o la crucifixión de Cristo son algunas de ellas. Pero tenemos también otras historias, historias que tal vez no sean tan nombradas. Pero eso no las hace menos importantes a la hora de encontrar en ellas una enseñanza útil para nuestras vidas. Y esta es una de ellas. Los romanos tenían bajo su dominio y autoridad a todo el territorio judío. Y esto les obligaba a los judíos a vivir en una condición de servilismo hacia el pueblo dominador. Este era el día a día de los judíos frente a los romanos. Por lo que, entre otras cosas, cuando un romano tenía que transportar una carga, fuese la que fuese, tenía derecho a tomar a un judío y obligarle a que llevase su carga durante una milla. Por lo que no resulta extraño que los judíos de entonces, al escuchar enseñanzas como esta, se sintieran molestos y las rechazaran en su corazón. Hoy no tenemos con nosotros a los romanos obligándonos a llevar ninguna carga, pero la vida que vivimos es muy compleja, lo que hace que en más de una ocasión nos veamos ante la determinación de decidir si cargamos con el peso de las cargas que esta vida nos trae o nos rebelamos contra ellas. Porque en ocasiones es como si la propia vida se constituyese en nuestra propia enemiga, que nos obligase a cargar con cargas que se nos hacen prácticamente imposibles de soportar. Cargas de dolor, de pérdidas, cargas de vergüenza, cargas de tristeza, de recuerdos, cargas de miedo al futuro o cargas de remordimientos. Cargas, en una palabra, que según llegan, ya estamos deseando soltarlas. Y sin embargo Jesús nos dice no solamente que las aceptemos en lo que son en sí mismas, sino que las llevemos con nosotros aún más allá de lo que nosotros consideramos justo. En muchos casos hacemos lo correcto. Tomamos esa carga que se nos impone y la llevamos con nosotros. ¿Pero por cuánto tiempo? ¿O por cuánta distancia? Porque la primera milla es la relativamente fácil de recorrer, es asumible. La posibilidad de tener que acoplar nuestro caminar a esa primera milla, a dejar por un tiempo nuestros planes, es relativamente aceptable. Pero Jesús estaba hablando muy claramente de algo que tan solo existía entre los romanos y los judíos. O dicho de otro modo, entre tú y tus enemigos. ¿Cómo gestionamos nuestras vidas con relación a aquello que nos amenaza, que nos violenta o desagrada?
Ahí es donde verdaderamente comienza a pesar la carga. Aquí ya no hablamos de una segunda milla porque muchas veces no cargamos ni la primera. ¿Cuántas veces la vida en sí misma es la que se constituye en nuestra principal enemiga? Y nos obliga a llevar su peso, el peso de algo que nos repele o nos aplasta. Enfermedades, traiciones, dolores, rencores, decepciones. La vida se nos pone por delante y no nos deja la opción de elegir si queremos o no seguir llevando esa carga. ¿Cómo manejamos esto? Aquí es donde tiramos la toalla muchas veces, donde decimos basta ya. Y todas las enseñanzas, todas las doctrinas y las teologías se esfuman y solo quedas tú y Dios. Llegados a este punto, todo lo que queda eres tú y Dios. Y lo que queda de verdad entre tú y Dios en tu vida. Y de una manera u otra, todos, más tarde o más temprano, acabamos teniendo que enfrentar una situación como esta. ¿Cómo lo quieres afrontar? ¿Tú solo? ¿O con el apoyo de Cristo en tu vida? Con una sincera relación con Dios. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, decía Jesús. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Evangelio de Juan, capítulo 12, versos 46 y 47. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.